We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar en un video más de decoración navideña. Y el día de hoy estoy muy contenta porque ustedes me han pedido muchísimo los videos de decoración y me estaba demorando un poquito, pero aquí están. El día de hoy vamos a decorar el comedor y la sala, así que quédense viendo el video hasta el final. Si tú eres nuevo, por favor suscríbanse. También te invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Así que vamos a comenzar. Comenzaré aquí en la parte del comedor y pondré este camino de mesa en color rojo y tiene unas lentejuelas pequeñitas. Se ve lo más de lindo, muy elegante. Y ahí también una bandeja alargadita. Esta la hicimos aquí en el canal. Este año quiero decorar con pinos. Mira qué bellos están estos, en color dorado, plateado y tienen perlas. Estos los compré, yo les dejé un video de todas las compras que hice, se lo hice anteriormente. Entonces voy a poner también en color blanco, son todos cubiertos de lentejuelas. Por acá al frente de los pinos pondré estos venaditos, están todos también con brillante, lo más de lindo, de color blanco. Entonces se va a ver muy bonito por esta parte y por la parte de allá. Yo les voy a hacer unas tomas también para que ustedes puedan apreciar. También estos candelabros de cristal con estas velas, que estas en realidad son muy viejitas, pero ay, yo las cuido, las tengo hace como unos 5 o 6 años, están cubiertas de una lentejuela muy pequeñita. Esta está dañadita por un lado, mira, pero de todas maneras cuando uno cuida las cosas, de verdad que sí le duran cuando las guarda bien. Y ya por último voy a poner todas estas esferitas en la parte del medio, así como caigan. En realidad no las voy a alcanzar, así como queden. Vamos ahora entonces a continuar aquí en el lado de la sala, pero aquí en la sala compré una alfombra. Si ustedes me siguen aquí en el canal saben que yo tenía una alfombra pequeña, peludita, no era el tamaño adecuado, pero me encantaba porque podía limpiarla, levantarla fácilmente. Ahora entonces compré una alfombra más grande. Esta alfombra la compré en la tienda Ross y es del estilo Verónica. Mide casi 8 pies por 10 pies. Aproximadamente 240 centímetros por 290 centímetros. En color blanco, gris claro y gris oscuro, no es negro. Nos dio un poquito de trabajo porque queríamos ponerla también por la parte de abajo del árbol, pero bueno, al final lo pudimos hacer. No sé si ustedes se acuerdan de esta escalera. Esta la hicimos aquí en el canal, me la hizo mi esposo, es en madera y color gris. Nos gastamos menos de $7 haciéndolas y en las tiendas son un poco costosas, no la consigues por menos de $40 y son muy fáciles de hacer. Pero como yo la había pintado de color gris, ahora la quiero en color blanco. Voy a usar una pintura de pared. Estas escaleras decorativas se usan muchísimo en los baños para colgar las toallas o si no, también en el cuarto de televisión para colgar las cobijitas o en la sala principal. Y vean cómo quedó de bella. Me va a resaltar muy bien con el color gris que tiene la pared. Entonces aquí en el segundo escalón pondré esta corona. Que ¿saben con qué la hicimos? Con los disquitos estos de limpiarse uno la cara. Y vean qué linda quedó. Le puse un moñito dorado
Esto lo hice hace como unos 3 años, yo creo. Aquí en el de más abajo voy a poner esta cobijita, que es una cobijita de lana roja. Esta ya también ya la tenía. Y también voy a poner esta guirnalda. Esto no es un rosario ni nada. Esto es para poner a las decoraciones, como una joya para las decoraciones en las bandejas, o si no, pues también lo puedes usar en los jarrones. Corrí la cobijita un poquitico aquí para este lado, para poner estas esferas y así darle un espíritu pues aún más navideño. Aquí para la mesita lateral de la sala, voy a volver a poner la lámpara que tenía en la parte de la entrada. En realidad aquí no me gusta poner así como muchas decoraciones, pero sí voy a poner este reno. Mira qué precioso está. Este lo compré el año pasado en la tienda china que siempre yo voy. Y esta decoración tiene conmigo como 10 años. Es una cajita que compré en Walmart. Mira, tiene el precio y todo. Por $5. Wow. Esta tenía hasta polvo, así me tocó limpiarla bien. Porque aquí en la parte de abajo no me gusta casi poner nada porque en realidad no se ve. Pero muchos de ustedes en otros videos de decoración me han dicho, Sandy, se te olvidó la parte de abajo de la mesa. Así que vamos a poner este regalito ahí. Y aquí en el sofá pondré 2 cojines de peluche. Uno aquí en esta esquina y el otro por acá en este otro lado. Y entonces voy a ponerles estas coberturas a los cojines que yo ya tengo. Esto ya se los había enseñado. Son unas cubiertas de IKEA que compré por como por $3.99. Entonces se los voy a poner aquí a estos cojines que los tenía anteriormente ahí. Y son la misma medida. Son 50 centímetros por 50. Como creo que son 20 pulgadas por 20. Entonces pondré uno aquí y el otro a este otro lado. Y aquí en la mitad voy a decorar con este cojín que tiene 3 pinos en color dorado. O también lo que puedo hacer es poner este acá para que resalte más este. Cuéntenme aquí si los intercalo así o los dejo como ya estaba. Pero yo creo que así este resalta mucho más. De la mesa voy a poner la bandeja, entonces la voy a poner así más o menos de ladito. Pondré este pinito aquí en esta parte de la esquina. Este lo hicimos este año aquí en el canal. También voy a decorar con este arbolito que es en color dorado y viene así como en una cúpula o capota, creo que le dicen. Para complementar este y hacer algo parecido, pinté este plato de color dorado y ahí voy a poner una casita, un pino y le pondré un poquitín de nieve. Esta tiene un poquitico de brillante, lo más de lindo. Se va a ver entonces así como muy elegante, así como atrás y adelante. Entonces ahora sí lo vamos a tapar. A mí me encantan estas cúpulas porque se ve todo tan lindo ahí adentro. Aquí enfrente pondré este vasito de vela que tiene como un paisaje navideño con su velita. Y aquí en este otro lado pondré este jarrón. Mira qué belleza. Este es un ginger jar o un jarrón ginger. Adivinen, yo se los mostré aquí en unas compras. $7 por esto. Vean, por eso vale la pena ir a las tiendas de segunda mano. Por este otro lado, un candelabro dorado y sus velitas.
que no quiero que se me vayan a mover mucho para los lados o de pronto a caer, entonces vamos a derretirles un poquitico la cera. Bueno amigos, ¿qué tal les parecieron las ideas? Quiero ser inspiración para tu decoración en esta Navidad, así que espero que tú te animes también a decorar. Recuerda regalarme un like, muchas gracias por haber visto el video. Así es de que besitos a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao!